si me operan me van a quitar toda esa oportunidad y entonces sí, me voy a consumir sola y sin ninguna esperanza. ¿Y para qué? ¿Para vivir en una batalla contra una enfermedad que seguramente va a terminar matándome tarde o temprano? No. No, Mateo, si yo voy a vivir, quiero vivir por algo que valga la pena, ¿me entiendes? Ay, ay, ay. ¿De veras no quieres tener un hijo? Serías tan buen papá. Yo lo sé. No sé si podría, nena. Te quiero mucho. Y no me siento capaz de ayudarte a poner en riesgo tu vida. Yo, en cambio, te amo. Y no sabes cuántas ganas tenía de que... naciera un hijo de ese amor. Pero pues si tú no quieres, no puedo obligarte. Ay. Si no te importa, voy a buscar mi agenda para hacer una lista de candidatos. Don Rafa, los puros no son lo suyo, están muy secos estos. Pero ¿qué tal los animales? El mantenimiento perfecto, ¿eh? Se los encargo. ¿Me mandó llamar, señor? Gustavo va a llegar a la cabaña a las 6 de la tarde. Vete para allá, consíguete 2 hombres. Espérate que salga Gustavo. Después de 3 minutos tiene que explotar la bomba. Si no explota, quiere decir que nos traicionó. Ya sabes qué hacer. ¿Y si Gustavo no va? No puede olvidar la venganza de su padre. No se tragó lo del suicidio de Escorpión. Además, va a buscarlo hasta matarlo. Y quien quita, es lo que más nos conviene, Ibáñez. ¿Ya ves? Dije que nos iba a tardar. Inés, ¿se puede saber qué estás haciendo aquí? Vine a saludarte. ¿A saludarme? Uh-huh. ¿Sabes que no te puedes acercar a mí? Que es peligroso. ¿En qué habíamos quedado? Ay, Gustavo, por favor. No, por bueno, favor, ¿tú qué esperas? ¿Que yo me quede así tan tranquila con esa explicación? No, yo quiero decirte lo que pienso. No, lo que sabes es lo que debes saber. Es peligroso, punto. No es mala onda, neta. Quiero cuidarte. Además, tengo cosas que hacer con el Tarta. Te espero en la oficina. Cuídate. Por favor, no te acerques. Por favor. Lo siento. ¿Ya se fue Inés? Ya se fue Inés. Se supone que tenemos que eliminar a Piscis. Ok, ¿cómo? Chepe nos va a ayudar. Dice que tiene un plan, así que al ratito nos jalamos para allá, ¿eh? Órale. ¿Está bien? ¿A ti qué te pasa? Nada. Inés. Hola, Mateo. ¿Qué haces aquí? Ah, vine a visitar a Gustavo. Es más, se acaba de meter a la oficina con el Tarta, si lo quieres ver. Ah. Adiós, yo ya me voy. Bueno. Bye. Bye. Bien, Froilán, porque esto es como un juego de ajedrez. Una jugada y viene la otra. No es tan fácil montarle una trampa a Verónica. Ella va siguiendo el juego, las agarra todas en el aire. Solo que eso le deja poco margen de movimiento. A usted lo veo muy alegre, don. No, no es alegría, Froilán. Es orgullo. Se parece tanto a mí.
Es como jugar con un espejo, casi sabiendo la jugada que va a hacer luego, luego. Esto se pone interesante. Hey, pero insisto en que le deja muy poco tiempo de reacción. No, no, nos deja poco, nos deja poco. Tú estás tan dentro como yo del juego. ¿Mm? ¿Sabes qué me preocupa? ¿Mm? La brigada. Lo que sabe Verónica inmediatamente lo saben ellos. Vamos a tener que inventar algo fuerte para mantenerlos lejos de nosotros. ¿Viste? Bueno. Ya está bien. Ya le tengo la información de Ramiro. Va a liquidar a Piscis. Me parece que está poniendo a prueba a Gustavo Velasco con esto. Me pregunto quién estará engañando a quién. Vamos a ver en qué termina este teatro. ¿De verdad no quieres que los acompañe? No, muchas gracias. Si llevo a alguien más, pueden sospechar. Ramiro sugirió que llevara una mujer, pero pues como no hay tiempo de conseguirla, pues nos vamos a ir así. Cualquier cosa que necesitemos, una emergencia, te llamamos. Así que quédate aquí por si cualquier cosa, ¿eh? Saben que no les puedo negar a ustedes dos. Tengo miedo. Si algo sale mal, puede morir mucha gente, incluidos nosotros. Pues ya no te puedes echar para atrás, Gustavo. A estas alturas lo único que te queda es confiar en que Chepe y sus hombres hagan las cosas bien. Debes estar entero, muchacho. Que no se te noten ni las dudas ni el miedo. Porque ellos lo pueden sentir. Lo van a oler. Entonces... Y entonces me van a matar. Y si no, me mata Ramiro, ¿verdad? ¿Están todos? Sí, Chepe. Bueno, inteligencia me acaba de pasar una información. Se va a llevar a cabo una gran operación. Venta y compra de coca a gran escala. Ahora bien, el comprador va a llevar a cabo un ajuste de cuentas. Va a colocar una bomba. ¿Sí? Vamos a dejar que esta bomba explote, pero nuestra misión es sacar a los narcos de ahí antes de que esta explote. Ya se le creerá quien llevó a cabo el atentado que tuvo éxito. Una cosa más. Quien va a llevar a cabo este atentado es Gustavo Velasco. Sí. El técnico que colocó la bomba es informante nuestro y dice que a partir de que Gustavo salga de la cabaña tenemos 10 minutos para llevar a cabo la operación, señores. 10 minutos es mucho tiempo, Chepe. No podemos actuar con un margen tan grande. Bueno, entonces digamos 5. Digamos 3 para cubrirnos. Bueno, por lo menos ya vamos a poder agarrar a Velasco, ¿no? No, no, todo lo contrario. Vamos a dejar que salga. Vamos a dejar que siga avanzando en su carrera delictiva, que siga ascendiendo en puestos. Pues no podemos permitir que nadie muera. ¿Entonces otra vez le vamos a hacer de payasos para defender a Gustavo? No, Verónica, lo vamos a utilizar para seguirle la pista a los que están encima de él. ¿Mm? Así vamos a evitar que gente muera y utilizar a esta como testigo protegido. ¿Podemos hacernos algún cuestionamiento en el momento de la orden, Chepe? No, es una decisión ya tomada, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Y cuándo es esto? Para ayer, mijitos. Tenemos unas cuantas horas para preparar todo esto, considerando que a partir de que Gustavo salga de la cabaña tenemos 3 minutos para llevar a cabo toda nuestra operación. 3 minutos nada más, ¿ok? Se salen de ahí lo más pronto que puedan, ¿de acuerdo? No te preocupes que todo va a salir bien, ¿eh? Avísenme inmediatamente. Órale. Muy bien, aquí tengo unos planos de la cabaña. Verónica, Nancy y yo vamos a formar un centro de mando justamente aquí, a una orilla. Tú, Chino y Gabriel, quiero que se vayan
a la parte delantera de la cabaña y estén cada uno con dos hombres, uno de cada lado. En cuanto entre Gustavo Velasco, nosotros vamos a ir a cubrir la parte trasera de la cabaña. De ahí nos vamos a quedar. Hasta que Gustavo Velasco salga. Ahí es cuando empieza a correr nuestro tiempo. Así que recuerden que solo tenemos 3 minutos. Todos revisen sus armas, lleven municiones suficientes porque no sabemos con qué nos vayan a salir estas personas. ¿Sí?